todo empezaba cuando apenas cursaba la secundaria. Miraba cómo vivía gente adinerada y me prometí a mí mismo desde entonces luchar por lo que deseaba. Y yo miraba a los morros de mi edad con mucha lana. Pasaba el tiempo y la neta me frustraba, pues mientras ellos se iban a muchas partes, yo no salía de la casa. Recuerdo que no pude dormir por estar pensando y pensando en cómo generar dinero. Siempre soñaba con tener mis carros y mi propia casa. No me importaba si mi vida la arriesgaba, pues trabajando desde las 7 a 7 no creo que iba a lograr nada. Y empecé a hacer mandados con gente de respeto y poco a poco los billetes me llegaban. Y hoy tengo todo lo que dijeron que no iba a tener. Los que se reían ahora me voltean a ver, me dan un abrazo y piensan que ya todo bien. No ruego una amistad que se fue que le vaya muy bien. Me dice la gente, no eres el mismo de ayer. Las cosas cambiaron y yo cambié para bien. Si tus sueños son grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas. Y puro, ni para qué les digo si ya saben. Ando en mi rollo, por lo mismo me va bien y yo no copio. Esos que andan de alucines ni los topo, presumiendo lujos falsos en las redes, las marcas los tienen locos. Por eso me la navego tranquilo, disfrutando del proceso y avanzando en silencio. Que soy bien vago, la verdad sí soy y ni cómo negarlo, pues me paso los momentos recordando cuando antes la gente que me miraba me decían el arrimado. Y eso me motivó cada día, solo vengo a decirles que en verdad todos podemos. Regrese a aquella colonia donde el sueño comenzó. Amigos de infancia me dijeron que onda Holmes, lamentablemente estaban en la perdición. Soy ese que dejó la escuela para obtener algo mejor. Tenía puro 5, era un desmadre en el salón, pero fui astuto y salí del callejón.